Amigos de la Revista de Medicina y Salud Pública, continuamos destacados en el Hospital Dams de Ponce en el Día Mundial del Corazón, porque vamos directo al corazón. Y en este momento me acompañan los doctores Ernesto Soltero, cirujano cardiotorácico, y el doctor Alejandro López Mas, cardiólogo intervencional. Y vamos a hablar, entre otras cosas, sobre la clínica de válvulas y la cardiología estructural. Así que bienvenidos y gracias por estar con nosotros. O nosotros con ustedes, porque estamos en la casa de ustedes aquí en el Hospital Dams de Ponce. Bueno, cuando hablamos de cardiólogo intervencional y sobre cardiología estructural, doctor Alejandro, ¿a qué nos referimos? La cardiología es un campo que ahora está sumamente especializado. Y ya no solamente tenemos cardiólogos clínicos, tenemos los cardiólogos, ¿verdad?, que se encargan de ver al paciente todos los días en la oficina. Hay cardiólogos que se especializan en la parte de las arterias del corazón y las válvulas del corazón, que esa es la parte que entra este servidor, en las intervenciones de coronarias, que son las arterias del corazón, intervenciones con válvulas del corazón. También están los electrofisiólogos, que son los cardiólogos que trabajan con el ritmo cardíaco, que también, ¿verdad?, tenemos en nuestra facultad, tenemos electrofisiólogos. Está el cirujano cardiovascular, que es cuando ya el paciente pues, no tiene más ninguna otra oportunidad, ni endovascular, ni con medicamentos, que entonces ya es cirugía de corazón abierto. Y hay otras especialidades como fallo cardíaco, o sea que ya es un campo que es sumamente especializado. O sea que esto es lo que demuestra que cada paciente es sumamente complejo y para cada problema pues hay un médico que pues, es el especialista en encargarse de ese problema. Ustedes dos integran parte del gran conglomerado del equipo llamado el Heart Team del Hospital Dams. Háblenos un poquito en qué consiste, quiénes componen este equipo y qué es lo que hacen. Sí, el Heart Team es un concepto relativamente moderno, diría yo, en los últimos 10 años, donde básicamente combinamos la experiencia y juicio clínico de muchos años de un cardiólogo intervencional y un cirujano cardiovascular. En el pasado estábamos fragmentados, pero en los últimos 10 años hemos aprendido a hablar, a compartir los pacientes y a trabajar los pacientes en conjunto. O sea que el paciente básicamente es el centro y nosotros, con un equipo multidisciplinario, determinamos, después de evaluar al paciente nosotros dos, qué es lo mejor para ese paciente. Y hemos empezado el Heart Team para enfermedad valvular, que son las válvulas del corazón, pero Heart Team también se puede aplicar para otros conceptos cardiovasculares como enfermedad coronariana, enfermedad de las arritmias cardíacas, etcétera, donde tenemos un team multidisciplinario, el paciente es el centro y nosotros discutimos qué es lo mejor para ese paciente. O sea que no hay fragmentación. Sí, es importante que las guías americanas de la Sociedad de Cardiología establecen que cuando tú tienes un paciente que la decisión no es clara, que es un paciente que tiene enfermedad, que la complejidad amerita una discusión, que ese paciente que tú puedes tener en tu mesa en la sala de cateterismo, tú detengas el procedimiento y tengas un Heart Team Discussion. Eso está en las guías americanas de la Sociedad de Cardiología. Por lo tanto, es algo que ya las sociedades, tanto europeas como americanas, han visto la importancia de que haya un equipo multidisciplinario evaluando cada paciente siempre que haya una duda clínica. Y lo más importante de este concepto es que la clínica de cardiología estructural no solamente somos Ernesto y yo. El cardiólogo que refiere al paciente a la clínica es parte de la clínica es parte del Heart Team. O sea que el cardiólogo que refiere al paciente se va a sentar, ya sea por métodos telefónicos digitales o puede venir a mi oficina, a la del Neto, y discutir a su paciente y opinar en cuanto a qué tipo de intervención él entiende o ella entiende que es lo mejor para su paciente. O sea que cualquiera puede ser parte del equipo, siempre que esté interesado en la salud de su paciente. Y ahí añadimos un sinnúmero de profesionales de la salud que van desde enfermeras, tecnólogos con unas especialidades. Anestesiólogos, neumólogos, endocrinólogos, un team bien grande. Volviendo, ¿verdad?, el paciente es el centro y nosotros estamos alrededor en un concepto multidisciplinario que no existía antes y lo hemos integrado muy bien en este hospital. Hablemos de las condiciones de salud que atienden ustedes dos como profesionales de la salud. Uh-huh. Y háblenos un poquito sobre que las intervenciones son mínimamente invasivas. La clínica, yo cuando todo el mundo habla de la clínica de válvulas, piensan en las válvulas percutáneas. Y pues obviamente
la cardiología y la cirugía cardiovascular se han ido moviendo a procedimientos cada vez menos invasivos. Lo que significa esto es que a través de un catéter con una incisión pequeña, a través de alguna de las arterias o venas del cuerpo, logramos introducir una válvula nueva o un stent a la aorta o hacer procedimientos que usualmente son quirúrgicos por métodos de catéter. ¿Qué ventaja tiene esto? Que la recuperación es mucho más corta, que en pacientes que no son operables se pudieran hacer, y esto la gran mayoría de los pacientes que nosotros evaluamos en la clínica son pacientes que ya son, ¿verdad?, ancianos, que quizás hace 10 años no había ninguna alternativa que ofrecerle a ese paciente, y que hace 10 años le hubiéramos dado medicamentos y el paciente pues no hubiera tenido ninguna alternativa. Ahora le podemos ofrecer una alternativa que ya en las últimas semanas estamos admitiendo al paciente el día antes o el mismo día. El paciente está durmiendo en intensivo después de un reemplazo de válvula y se está yendo de alta el día después. Estamos hablando de un tiempo de hospital de 24 a 48 horas y te fuiste con una válvula. Si lo hacemos en cirugía, pues esto requiere una admisión, hay que hacer la cirugía, hay unos cuantos días en intensivo, unos cuantos días en guard, no menos de 5 a 7 días en un centro, ¿verdad?, de un top center de Puerto Rico y Estados Unidos. ¿Cuántas intervenciones de estas han hecho ustedes aquí en el Hospital Damas de Ponce? Bueno, en válvulas percutáneas, más de 50. Ya llevamos en la posición aórtica. Entonces tenemos planes ahora de entrar en la válvula mitral también, ¿verdad? Un punto importante que quiero traer es, ¿verdad?, que el paciente se evalúa en el ambiente multidisciplinario. Hay pacientes que no hay que hacerle ninguna intervención, solamente son medicamentos. Hay pacientes que son candidatos a la intervención por catéter y hay pacientes que son candidatos a cirugía abierta cardíaca. Y ahí es que el Heart Team juega su rol principal. Por ejemplo, el doctor López Más y yo nos reunimos todos los jueves aquí mismo con nuestra coordinadora Angélica, ¿verdad? Y se discuten todos los casos que vienen a la clínica, uno a uno, y entre nosotros dos revisamos todos los estudios, el historial del paciente, evaluamos los pacientes individualmente cada uno y nosotros tomamos una decisión de que el mejor tratamiento para ese paciente en un ambiente multidisciplinario. ¿Y vienen pacientes de todo Puerto Rico? Se están viniendo pacientes de lejos, sí, de aquí de Ponce, del área oeste, del área este, sí. ¿Y estos son los procedimientos de TAVR? TAVR. TAVR significa en inglés Transcatheter Aortic Valve Replacement. Básicamente, reemplazo de válvula aórtica por método de transcatéter. ¿Y esas más de 50 procedimientos que ya se han realizado en términos de fallecimiento? Tenemos más del 95% de los pacientes que han salido muy bien. Y estamos hablando de pacientes de 80 años. Usualmente. Vamos a ahondar un poquito más en términos de los candidatos. ¿Quiénes pueden ser candidatos a evaluación en esa clínica de válvula? Cualquier paciente que se le salga de las manos al médico que lo tiene en su oficina. Si usted identifica un soplo de un paciente y usted piensa que es un soplo de preocuparse, que el paciente se está fatigando y usted no tiene la contestación, que llegó una lectura de un ecocardiograma, tiene una insuficiencia mitral severa, insuficiencia tricúspide severa, una estenosis aórtica severa, que usted entiende que necesita cirugía versus algo por catéter mínimamente invasivo, ese es el paciente idóneo para nosotros. Es un paciente que ya usted sabe que no lo va a tratar con medicamentos, que no se va a tratar con pastillas. Y usted está tratando de buscar una alternativa a ese paciente. Pues tenemos todo el equipo multidisciplinario para hacer la evaluación completa. Abundando un poco en los procedimientos que hace la clínica, nosotros también estamos haciendo cierres percutáneos de comunicaciones interatriales. Hemos hecho ya más de 20 de ellas con diferentes indicaciones, pacientes que tienen strokes, ¿verdad?, que tienen coágulos en la cabeza por este tipo de agujero que no debería estar en el corazón, y se los hemos cerrado con éxito a un sinnúmero de pacientes. Tenemos pacientes que tienen hipertensión pulmonar y el lado derecho del corazón grande, secundario a este tipo de hueco, y los hemos cerrado con éxito bien, con unos resultados bien buenos. Tenemos pacientes que han venido con válvulas quirúrgicas que han empezado a tener liqueo alrededor de esas válvulas quirúrgicas, y con métodos de catéter hemos puesto unos dispositivos que son como unos taponcitos para disminuir esos liqueos y mejorar esa calidad de vida del paciente. Al igual, hemos tenido pacientes con válvulas quirúrgicas
que se han dañado a través de los años y hemos tenido que ponerle una válvula nueva transcatéter porque ya no es candidato a una cirugía abierta y hemos, con una válvula nueva, hemos cubierto esa prótesis y hemos abierto espacio para que el paciente entonces pueda seguir con una vida lo más cercano a la normalidad posible. O sea que tenemos, ¿verdad?, un sinnúmero de procedimientos que obviamente no podemos explicarlos a cabalidad todos ¿verdad?, en este periodo de tiempo que tenemos, pero el mensaje sería, si usted identifica un problema cardiovascular que entiende que la solución no son medicamentos, con mucho gusto lo podemos evaluar, y si la alternativa no es ni cirugía ni un procedimiento percutáneo, podemos dar recomendaciones médicas y devolverlo sin ningún problema. Bueno, no todo el paciente que viene se le hace un procedimiento. O sea que son excelentes noticias, porque entonces todos estos pacientes que tienen estas condiciones de salud no tienen que pensar en irse a recibir tratamiento en los Estados Unidos, porque contamos con médicos boricuas aquí en el Hospital Damas de Ponce. Mejores que los americanos. Mira para allá. Eso es bueno. Bueno, doctor, ¿qué es la ecocardiografía transtorácica y la transesofágica? ¿Y cuáles son los beneficios para el paciente? Ahorita ustedes mencionaron algo, pero quisiera que lo explicaran un poquito más en detalle. El doctor sabe más de eso que yo. El ecocardiograma transtorácico es un estudio no invasivo que logra que nosotros es bastante fidedigno. Que podamos ¿Qué condición de salud provoca eso? Ok. Para nosotros un ecocardiograma transtorácico es casi como el estetoscopio. Tú vas al médico y te pega el estetoscopio. Para la nosotros, segunda. Ese es el segundo paso. El segundo paso. Sonograma de corazón. Si tú llegas a la oficina con un... De las quejas más comunes que yo veo, fatiga. Usualmente fatiga tiende a ser o cardíaco o pulmonar. Uh-huh. Para yo tener una idea si es corazón o pulmón, yo tengo esa herramienta que solamente con pegarte un probe de sonografía, yo veo el corazón latiendo. Veo si está fuerte, si está débil. Veo las cuatro válvulas del corazón, veo cómo funcionan, y yo tengo una evaluación de ese corazón en cuestión de 20 minutos, media hora, que me da un montón de información. Que inclusive, si el paciente no tiene nada del corazón, yo llamo al internista y le digo, mira, búscate al neumólogo, porque el corazón no es. Ahora, si yo identifico una patología de válvula por ese estudio, que no lo puedo ver bien porque el paciente tiene enfisema pulmonar y eso me hace que no pueda ver bien el corazón, porque eso es ultrasonografía, tiene sus limitaciones. O Ernesto quiere hacer una cirugía de corazón abierto y quiere detalles bien minúsculos, unos detalles sumamente, ¿verdad?, de toma de decisión de cirugía. Tenemos el ecocardiograma, que es por el esófago, que es básicamente una endoscopía, pero en vez de mirando el estómago, mirando el corazón, y nos da una estructura tridimensional de todo lo que él quiera saber de las válvulas del corazón para tomar la decisión si va a reparar una válvula, si va a reemplazar una válvula, si la válvula que él entiende que quiere ponerle cabe, si no es candidato a cirugía por algún problema anatómico, si nos tenemos que ir por algo percutáneo, si nos vamos a ir percutáneo, ¿qué tipo de aparato es el que vamos a utilizar? Por cosas anatómicas de cada paciente. O sea, que nos da una información que nos permite casi tomar toda nuestra decisión antes de abrir o de llegar al procedimiento. Y eso se complementa con un CT scan que va desde el cuello hasta las ingles, dándonos toda la carretera de la rama vascular arterial del paciente, viendo, puedo entrar por la ingle, puedo entrar por el cuello, puedo entrar por acá, y nosotros no vamos con ninguna pregunta a la mesa. Cuando un paciente lo acostamos por la mañana para hacerle un procedimiento, sabemos exactamente con lo que nos vamos a encontrar. Ahí no hay sorpresa. Pedimos el equipo, tenemos toda la gente que tenemos que tener en la sala, tenemos un equipo, si hay que abrir el paciente a hacerle cirugía cardíaca de emergencia, tenemos la gente allí. Nosotros aquí en la cardiología no nos gustan las sorpresas. Y estos son estudios que nos permiten entrar a cada procedimiento con las menos sorpresas posibles. Y eso se hace en la sala híbrida también. La sala híbrida, sí, la sala híbrida del hospital es espectacular. Básicamente es una sala de operaciones bien grande, la más grande del hospital,
combinada con un laboratorio de cateterismo, de imágenes. O sea que podemos hacer todo tipo de intervención por catéter y todo tipo de intervención de cirugía cardíaca o cardiovascular abierta en una misma sala. Esa fue una gran adición al hospital y tenemos una sala excelente. O sea, eso ayudaría al paciente a saber con más rapidez un diagnóstico más claro y certero. Inclusive, si para pacientes que vienen con emergencias vasculares, tenemos la capacidad inclusive de hacer como un CT scan rápido de trauma en la máquina de cateterismo que tenemos en la sala híbrida. O sea, que esos pacientes de trauma que llegan con una emergencia de aorta, pudiéramos inclusive diagnosticarlos más rápido, ya teniendo los accesos para la intervención. O sea, que en ese sentido es una sala que nos da mucha versatilidad. Y con todo el equipo, lo último en la avenida. O sea, anestesia, las bombas de perfusión extracorpórea, eco transesofágico, todo el equipo de cirugía, todo el equipo de catéteres, anestesia general, todo el mundo está ahí. O sea, que es una sala excelente que tenemos aquí en el hospital. Doctores, ¿qué recomendaciones, siendo Puerto Rico un lugar en donde hay mucha prevalencia de estas condiciones de salud, qué debe hacer el boricua? ¿Qué debe tomar en consideración para evitar? ¿Hay forma de evitar estas condiciones de salud? Bueno, la enfermedad cardiovascular es la causa número uno de muerte en todo el mundo. Hasta las momias egipcias tenían enfermedad cardiovascular. O sea, no, la gente se cree que es lo que uno come nada más, ¿verdad? Que si McDonald's y Burger King, pero eso no, o sea, las momias hace 5.000 años tenían enfermedad cardiovascular, eso lo sabemos por estudios, ¿verdad? Nosotros tenemos una genética bien difícil, ¿verdad? Ser una islita en el Caribe, tenemos una mezcla de genética pequeña y hay mucha incidencia de diabetes, enfermedad cardiovascular. ¿Qué tenemos que hacer? Pues evitar las otras cosas que podemos evitar. O sea, no fumar, no estar obeso, hacer ejercicio, controlar la presión, controlar el colesterol, ir al médico, esas cositas que la genética no la podemos cambiar. Nuestra genética no la boricua no la podemos cambiar. Pues vamos a ayudarnos, ¿verdad? Vamos a ayudar tratando de vivir una vida cardiovascular lo más sana posible. Ir al campo, caminar, hacer ejercicio. Esas cosas son bien buenas y no fumar, ¿verdad? Sí, en general el puertorriqueño como que no es muy disciplinado para los asuntos de salud. Ustedes son los médicos. ¿Qué sí. ustedes opinan? Eso lo vemos, lo vemos, ¿verdad? Y entonces también hay un issue de acceso también, ¿sabes? Hay programas cardiovasculares en Puerto Rico, de 65 hospitales en la isla, solamente 9 son cardiovasculares. O sea que ahí tenemos un issue, ¿sabes? Por ejemplo, cirujanos cardiovasculares en la isla solamente vemos 13. Intervencionales son como 37, 38. O sea que hay que... Un mensaje que me gustaría a mí dar, ¿verdad? Si usted tiene una condición cardiovascular, vaya a esos hospitales cardiovasculares en la isla. O sea, reconozca dónde están, busque sus médicos cardiovasculares que lo van a ayudar. Y busque un hospital que tenga todos los servicios cardiovasculares como el Hospital Damas. Y en general, ¿los planes médicos hacen accesible a la población de Puerto Rico? Nosotros hemos hecho casos de todos los planes médicos, Medicare, Medicaid, inclusive algunos planes privados. Obviamente hay planes que dan un poquito más de candela que otros, pero en esa parte, siempre y cuando estemos bien documentados y sea lo que el paciente necesita, tendemos a tener éxito en conseguir esa parte. Y añadiéndolo un poquito más a lo de Ernesto, yo usualmente a los pacientes se los digo que en la oficina yo no doy a nadie de alta. Por lo menos una vez al año, cogerle la presión, hacer laboratorios de base y no perdérsela al médico porque puede llegar tarde con una complicación. O sea que es mejor verte una vez al año, aunque sea saludar al médico y cogerte la presión y dar par de chistes, que no ir al médico en 10 años y llegar con una complicación. Y se empieza todo por el internista y el cardiólogo. ¿Sí? El internista es sumamente importante y si hay duda, pues el cardiólogo. Cardiólogo general. Que ve al paciente y entonces... Si tiene que referir a la clínica de válvula, al intervencional, al cirujano cardiovascular, al electrofisiólogo, al cirujano vascular, ¿verdad? Lo que habíamos estado hablando, ¿verdad? Que es un team cardiovascular completo con todos los servicios, pero el internista juega un papel bien importante. Por lo menos una evaluación una vez al año, aunque no tenga ninguna condición médica, para estar seguro de que no hay nada sin síntomas. Qué bien, pues muchísimas gracias a ambos, al doctor Ernesto Soltero, cirujano cardiotorácico, y al doctor Alejandro López Más, cardiólogo intervencional, por haber estado explicando estos detalles. Ambos laboran también en este hospital que ya tiene más de 155 años ofreciendo servicio a la comunidad de la zona sur y suroeste
de Puerto Rico, bueno, todo Puerto Rico, Puerto Rico chiquitito, se llega sí. aquí rápido. Así que le damos las gracias porque es bien importante hablar de esta información, sobre todo en el Día Mundial del Corazón. Así que vamos directo a tu corazón con el Hospital de Damas. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Gracias por estar con la Revista de Medicina y Salud Pública. Bueno, y será hasta la próxima. Yo soy Bruni Torres. Como le dije, estamos destacados en el Hospital Damas de Ponce en este, el Día Mundial del Corazón. Esta es la Revista de Medicina y Salud Pública con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud. Será hasta la próxima. Hacer tu cita de servicios en el Hospital Damas es sencillo. Puedes hacerlo a cualquier hora y desde cualquier lugar. Accede a www.hospitaldamas.com. Presiona el botón Solicitar una cita. Luego, presiona el botón Servicios. Completa la información del contacto del paciente y envía. Recibirás un correo electrónico para confirmar tu solicitud. Personal de nuestro hospital se comunicará contigo para coordinar. Puedes además adelantar tu preadmisión. Haz tu cita hoy a través de nuestra nueva página web. En el Hospital Damas, te queremos bien.